¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4, chicos y chicas. Esta semana fui a mis redes sociales y les pregunté, les pedí una sugerencia de alguna habitación que ustedes quisieran que yo construyera en Los Sims 4 para esta semana. Y pues entre esas sugerencias pues surgió una habitación que todavía no había construido para una casa. ¿Y cuál fue esa habitación? Un gimnasio. Así que en esta ocasión, chicos, sí, tal y como lo dice por todos lados YouTube, hoy estoy construyendo un gimnasio para sus juegos. Chicos y chicas, les recuerdo como siempre que pueden encontrar este gimnasio desde ya disponible en la galería de Los Sims 4. Aquí abajo en la descripción también encuentran el enlace de la galería web para que agreguen la construcción a sus descargas y la próxima vez que inicien sesión con su cuenta de Origin en el juego de Los Sims 4, pues tengan esta construcción directamente en su biblioteca lista para usar, así salida, recién salida del horno para todos ustedes, chicos. La verdad es que me divertí mucho haciendo esta habitación, hasta le puse una zona de masajes, como la ven, así es, para que sus Sims pues después tal vez terminan adoloridos o tal vez nada más quieren un simple masaje. Bueno, pues no importa, lo que sea que tengan sus Sims, lo que sea que requieran, pues pueden traerlos aquí a su propio gimnasio dentro de su propia casa. Eso sí, chicos, esta habitación pues es costosa, no, tiene estos lujos y es un poco costosa. No es nada más de una máquina de correr, una máquina de hacer ejercicio, de levantar pesas, no. También tiene este gimnasio su propio baño, chicos, así que no es un cualquier gimnasio de casa, es un gimnasio para una casa, para un hogar, para una casa moderna. Así es, chicos, no es solamente para una simple casa, sino para una verdadera casa, señoras y señores. Así que aquí tenemos un gimnasio, espero que les guste, no olviden dejar sus comentarios, díganme qué les parece esta habitación. Y no olviden dejarme también sugerencias de futuras habitaciones que quisieran que yo construya en Los Sims 4 para sus casas o sus juegos. Y también qué tipo de estilo, porque últimamente me he ido mucho por lo moderno. Bueno, no realmente, hice un parque hace como una semana, hace como dos semanas. Entonces, ¿fue hace dos semanas? Sí, fue hace dos semanas, gracias. Entonces, pues ahí me salió un poco del estilo porque se trataba de un parque, era un jardín así todo bien natural. Pero no importa, chicos, lo importante es que las construcciones salieron muy bonitas y yo estoy muy orgulloso de las habitaciones. De hecho, esta habitación también la hice así improvisada, no tenía como que una idea clara de cómo la iba a construir. Así que aquí hay una prueba más de que lo improvisado siempre sale mejor que lo planeado. Créanme, de verdad, créanme que sí. Así que, bueno, yo ya lo he comprobado. Y como les digo, me divertí mucho haciendo esta habitación. Espero que ustedes también se diviertan. Recuerden que si juegan con esta construcción, me gustaría ver capturas de pantalla que pueden enviarme a través de mis redes sociales, como son Twitter o Facebook. Los enlaces están aquí abajo también en la descripción del video. Y no olviden seguirme por ahí para que estén enterados sobre todo del canal, sobre cositas del canal. Y así no se pierde ningún video ni nada por el estilo. Ah, otra cosa, chicos, antes de que me despida y los deje con el video. Esta construcción únicamente utiliza objetos, bueno, a mi parecer, y según lo que yo recuerdo haber puesto, únicamente objetos de día de spa y objetos del juego base. Así que creo que no necesitan otro pack.
De cualquier forma, la galería les dice qué otro requerimiento pues necesitan en caso de que haya puesto otro objeto de más que no pertenece a alguno de estos packs, pero no creo haberlo hecho. Me basé más en nada más en estos dos objetos, precisamente por lo moderno y por lo que trae para los masajes y unos cuantos objetos por ahí de baño. Así que quedó perfecto, chicos. Espero que les haya gustado este video. Yo sí me despido, ya saben que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo, les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.